Aquí está pelota en el área. Dineno la ganó, remató, pega en el palo. No entró el balón, el contrarremate tampoco se salvó el San Luis. Caray, de veras que hoy la señora Fortuna está del lado potosino, ¿eh? No, bueno. Se barrió el Kikín, se barrió aquí no, al lado mío para empujarla. Mi quincena. No, pocas veces se ven este tipo de jugadas, ¿no? Mucho tiempo como para que repliegue Guadalajara, ¿eh? Y ahí está el América. Ese que veía de traje, Ricardo. Pelota nuevamente cobrada. La busca Moy Muñoz de cabeza. Atención, acá está la respuesta. ¡Solo, solo, solo! ¡Se la sacaron! De la línea termina barriendo para que ese balón se vaya. Tiene también las opciones del dedos y otros futbolistas que pudieran entrar. Rubens levanta la cara, viene con el servicio, la pelota que pasa, ¡el remate! Y por poco Luis Ángel Malagón tiene que extender las alas. Y a mano cambiada la manda. Sosa con la flotadora, se vuela Chilier, ¡Guiñac! ¡Palo! Carlos Gerardo Rodríguez se barra y salva su meta. ¡Y gran jugada, Néstor de la Torre! Y a la primera, aquí estamos viendo cómo recibe Guiñac. Perfecto, quiere definir por abajo, muy bien. Ahí están las modificaciones de la máquina. Desde acá le van a pegar. ¡Robo! ¡Atrás el arquero! ¡Atrás Werner con este lance para proyectar la pelota! A tiro de esquina. Luis Romo ensayó. Quería... En el apoyo en corto con Cisneros, movimientos dentro del área, Alexis Vega que la termina dejando de media vuelta. Zurdazo espectacular, pero de la misma forma vuela este chavo de 25 años, Carlos Acevedo, que hace un verdadero paradón para hacer. ¡El Toluca lo empezó! ¡De último minuto! Cualquier duda, la mando para afuera. Exacto, allá viene el centro, sale, Ubaldo logró darle el puñetazo, el remate y en la raya. Javi Barra está salvando en la raya el remate de Rebeca Villuendas. Aguántame tantito que viene Atlético de San Luis, servicio filtrado dentro del área, la diagonal. Llega de atrás Facundo Waller, el disparo. Y es un gol en defensa que está haciendo el conjunto universitario, aunque ya se había señalado posición adelantada, pero Alan Mozo ahí siguió la trayectoria de la pelota y plantado en el primer palo alcanza a sacar ese disparo.
llegó a la raya, metió el centro pasado, ahí está el recentro, el remate, se salvaron las Chivas, todavía Córdoba, y Lambier está rechazando, se salvaron las Chivas, Henry Martí no pudo empujar ese balón al fondo, y el equipo del Guadalajara se salva milagrosamente, Moy Muñoz.